¿Vale? Vamos a hacer como que esa parte del mapa no está bugueada, ¿vale? Bienvenida a la rebelión. Estas ruinas quedaron desiertas cuando Perséfone construyó su paraíso. Aquí no nos molestará nadie. Pero si sois muy pocos. Bueno. Gracias a ti tengo un caballo de guerra, e invencible, por lo que tengo entendido. No sé si un solo caballo nos va a ser de mucha ayuda. La mayor parte del ejército de Perséfone son humanos cuyas mentes controla la diosa. Rompe el vínculo y tráemelos para que luchen a mi lado. ¿Romper el vínculo? Mi querido amigo Hermes es un experto manipulador, y esa vara tuya parece una de sus creaciones. Prueba con ella. Hay una avanzadilla apostada al suroeste. En la mano de Hades. Hemos visto guerreros en La Palma. Tengo varios ya, pero se conoce que no sirven. ¿Qué pasa, Negaso? Llévate menos. Debo intentar que no me vean. Muy feo me parece que ninguno de los dos lo pueda convertir. Vámonos. Vamos. Vale. Que sé que sí o sí, pues lo hago ya, ¿no? Al suelo. Las llamas de Hipnos se extinguen. Te libero de su control. Adrastea. Coño, buen nombre. Golpeo. Eres libre del embrujo de Perséfone. Vale. Me sorprendes. Cuando nos conocimos, estaba seguro de que te enviaba Perséfone para... ¿Para qué? Para seducirme, confundirme. Cualquier cosa que me hiciera olvidar a mi amor. Pero te pedí que redujeses su influjo y lo hiciste. Te pedí que me trajeses soldados y aquí están. ¿Creías que tenía órdenes de hacerte olvidar a tu amor? Eres valiente y hermosa. Si me lo preguntasen, apostaría a que por esas venas corre sangre de dioses. Cuidado, la adulación puede meterte en líos. No confundas la adulación con sinceridad. Eso sí que puede meterte en líos. Vamos a buscar más guerreros. Mis exploradores han visto uno cerca. En su otra vida fue un guerrero espartano. No está bajo el influjo de Perséfone, pero va bastante por libre. Con un campeón así de nuestro lado, no podemos fallar. ¿Cómo sabré que lo he encontrado? Por lo que me han dicho, es inconfundible. Ok. Un soldado espartano. Sí, eso es lo que tengo yo en la cabeza. ¿Te imaginas que es Leónidas? Es exactamente lo primero que se me pasó por la cabeza. Un soldado espartano inconfundible. Pues piensas o en Leónidas o en cualquier soldado así que se hiciese relativamente famoso, ¿no? Que en esta época todavía solamente son 3. Que ya están muertos, al menos. Porque es importante el punto ese. Que estén muertos. Porque si no podría estar lisando también. Bueno, la casa del... sí, va a ser... Va a ser el... Bueno, es verdad, puede ser... Hostia, ¿será Brasil? Tiene que ser su abuelo, ¿no? Tiene que ser... Leónidas. ¿Leónidas? ¿Ves? Ahí lo tienes. Tienes los ojos de mi hija. Parece que algo sí sobrevivió ese día. ¿Cómo la conseguiste? Mirina es mi madre. Estoy aquí porque necesito tu ayuda. Necesito que luches. Aquí he encontrado la paz. ¿Por qué luchar? Somos pocos y ellos son muchos. Perséfone tiene un ejército. Adonis lucha por la libertad, pero sin ayuda no tenemos nada que hacer. Aprovecharemos la ventaja que nos da el terreno. ¿Lucharás con nosotros? Sí, yo también. Primero lucha tú contra mí. Dices que eres la hija de Mirina. Quiero ver cómo te ha entrenado. Luchas bien. Vale. Que no sea letal no quiere decir que no mueras. Y por eso es por lo que yo no lo pongo. Exactamente por eso. Lo voy a quitar. Ah, por culo. No he muerto casi en ningún combate y muero ahora. Y menos mal que pilla cerca, aunque sea. No, claro, es que... O sea, eso es muy bueno porque... El 35% de estos sigue siendo un cojón y medio, ¿sabes? Sí. Venga, vamos a disfrutar otra vez la conversación. Disfrutamos otra vez la conversación, aunque sea. ¿Leónidas? Aguantando 4 o 5 golpes, no hace falta guardar. Parece que algo sí sobrevivió ese día. O sea, cuando es un combate humano... ¿Cómo la conseguiste? No tengo problema. Es mi madre. Estoy aquí porque necesito tu ayuda. Necesito que luches. Aquí he encontrado la paz. ¿Por qué luchar? Somos pocos y ellos son muchos. Perséfone tiene un ejército. Adonis lucha por la libertad, pero sin ayuda no tenemos nada que hacer. Aprovecharemos la ventaja que nos da el terreno. ¿Lucharás con nosotros? Primero lucha tú contra mí. Dices que eres la hija de Mirina. Quiero ver cómo te ha entrenado. Luchas bien. Leónidas, no es personal, ¿eh? Un enemigo al borde de la muerte es más peligroso que nunca. Que te lo digan a ti. ¿Qué? Claro, es que mira aquí el Yayo. Lo mato. ¡Hala! Ya está. Si hubieras estado en las Termópilas. Mucha gente tendría que haber estado en las Termópilas. Me alegro de que la lanza esté en tus manos. Lucharé contigo. Tienes mi palabra de espartano. Muchas gracias, abuelo. Pues ya está, es que me cago en Dios. No puedo elegir. Ahora tengo a este hombre con nosotros. Que le follen a los dioses. Que le follen a los dioses. ¿Es Leónidas o los dioses? Exacto, o sea, yo no sé tú, pero yo ahí, personalmente, yo no elijo. O sea, yo me quedo con Leónidas, ¿no? Yo también. Yo lo siento mucho. Pero ¿te acuerdas cuando vinimos aquí? Que fue de lo primero que dije, en plan, esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa. Y se llama Casa del Linaje. Esta es nuestra casa. Leónidas es nuestro primer personaje jugable, total. Es literalmente con lo que te explican a usar habilidades y a todo. También te voy a decir, al menos por mi parte también tiene como el cariñito de que tenía el actor de doblaje original de la versión al castellano. Así que ¿qué? Sí, claro. Hostia, pues no me he percatado. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Tú qué te has fijado? ¿Esto? Asfodelos. El griego no es Isu, pero te entiendo. Si se pudiese cambiar de color. Y de aquí el casco del padre. Hostia, pues el casco del padre con esta ropa que, queda todo guapo. Porque la vestimenta es todo de oro. Con brilli brilli. Vamos. Y sí, esa frase me lo pongo. Porque justo después de esa es cuando empieza todo. Los guardias aquí estarán alerta. Yo cuando tú me lo dijiste por primera vez te dije cuando quieras. No volviste a decirme nada al respecto. Sí. De hecho, era lo más común. Incluso mucha gente a día de hoy. ¿Ves? Es algo que me... Justo. Yo estuve muy cerca de serlo. A ver cómo mierda hacemos esto. ¿He oído algo? Has dormido demasiado. ¡Despierta y sé libre! Vale, vamos a meter aquí otra vez esto para...